Su santidad, la de tanto pedorro. Mira, esa foto estaba ahí, yo no la pienso quitar. Que hay que llevarse bien con la casera y es polaca. Culichi. Culichi, esposo mío. Las vueltas que da la vida. Tu hija y yo aquí viviendo de prestado. De prestado. De prestado nada, que le vamos a pagar su alquiler a la polaquita esta. Ay, Culichi. ¿Por qué te daría por parar aquel penalti? Ese día empezó mi calvario. Y dale con el penalti. Que han pasado 15 años y no os habéis enterado ni él ni tú. Ay, Dios mío. Y luego dicen que el deporte es salud. ¡Viva la tuberculosis! Pobrecito mío, con lo bueno que eras. Vaya día le estás dando al pobre papá, como te oiga. Es que desde luego... Ay, pues claro que me oye, pues claro que me oye. Por eso le cuento nuestras cosas. ¿Ah, sí? ¿Le has contado que te has echado novio? Yo no tengo novio, niña. Manolo es un amigo fuerte. Más que fuerte, gordo. Mira la niña, cállate ya, que hablas más que Castelar. Anda, haz las camas y recoge esto, que está hecho una leonera. Que yo voy a sacar una lavadora. ¡Qué buen morro tiene, vaya! ¿Esto qué es? Benito, ¿hoy tampoco trabajas? ¡Claro, qué bocaza! Vengo a despertar al señorito, que últimamente está llegando todos los días. Tarde, debe ser... que duerme muy mal. O muy bien. O muy regular. Mucho negocio se ha perdido por no estar a su hora en el trabajo. ¿Sabes lo que te digo, Benito? Que aquí el que no moja es porque no tiene dónde mojar. ¡Ay, qué creativa! ¿Sabes lo que te digo yo a ti? Que a lo mejor no mojan porque no quieren mojar donde otros se han lavado las manos. Calla, caraculo, calla. Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Venga, vamos a llevarnos bien. Tira de la sábana. Anda. ¡No leche! Me voy a acercar yo al abismo contigo. Venga, que no te hago nada. Venga, toma. Joder, qué limpia está la sábana, ¿con qué la lava? Con trabajo. Oye, voy a decir a mi madre que lo compre. Toma. ¡Toma! Guapa, si te crees que yo soy un perrito faldero como lo son otros. Porque antes de ser un perrito faldero tuyo, prefiero quedarme como enfermero toda mi vida cuidando a mi pobre madre enferma. ¿Está enferma, Carmina? Sí, pero a ti no te voy a contar nada, porque si no, mañana lo sabría todo el barrio. Dos. ¿Tú llevas bragas ahora? Sí. Pues ¿cuántas tienes? ¿Tres bragas o más? Sí. Buenos días. Joder, buenos días. Buenos medios días, dirás. Porque escasamente falta un minuto para ser las 12. Ahora mismo iba a entrar a despertarte. ¿Por qué no me has avisado? Porque entré a las 8:30 y te vi durmiendo a pierna suelta. Tan guapo, tan rico, tan a gusto, que me dio pena. ¿Y sabes gracias a quién estaba yo durmiendo a pierna suelta? Tan guapo, tan rico, que te dio pena, ¿eh? A la litrona que te bebiste anoche. Sí, no. Que tú te bebiste lo menos tus tres cuartos. Yo la probé. Bueno, tráeme, cariño, un cafetito. Lo siento, pero no puedo, tengo prisa. Es que tengo que irme a hilvanar el bajo de la capa de don Amador que viene a probarse. Y nada más que en recogerle el falso me tiro toda la mañana. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! O sea, ¿a ti te parece más urgente
ir a coger los bajos de un falso amador antes que hacerle un cafetito a un auténtico amante? No, pero es que es un cliente. ¡Otro! Un mago. ¡Otro! Es que yo soy sastra de teatro, por si no te acuerdas, caraculo. Esas son las más viciosas, las sastras, ¡ah!, y las peluqueras catalanas. Por no hablar de las maquilladoras. Efectivamente. Tú, ¿eh?, ¿no es un tanto mosqueante un mago que se llame Amador? Yo qué sé, bastante problema tengo yo con lo mío, joder. Encima me quieren meter mal después de lo de mi madre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al taller o esta mañana repartimos la farola? Oh, qué responsable te has vuelto de pronto, hijo, qué responsable. Tú con tal de llevar la contraria eres capaz, no, hasta de trabajar. Es que lo tienes todo muy abandonado, joder, que solo estás en el mitisaca. ¿Me permite el señor empresario tomar por lo menos un cafetito? Bueno, vale, puede tomar un cafetito, pero que sea un cafetito express. ¿Qué? ¿De medianoche? No, de medianoche no, que te lías. Anda, vete para el taller, que va a llegar el Miguelito y te le traes al bar. ¿Miguelito? ¿Qué leche tenemos que ver nosotros con el Miguelito? Pues que le tenemos que hacer no sé qué favor. ¿Favor nosotros? ¿Desde cuándo? Hombre, ¿cómo no le vamos a hacer un favor a Miguelito? Ya verás. Después del marrón que le hemos metido con el don Odón, si no le hacemos un favor, este es capaz de no fiarnos en toda la vida. ¡Pero qué lila eres! ¡Te dejas liar por el Miguelito! ¡Sabiendo que es un pirata en el ojo! ¿Quién fue a hablar? Con que me lo tome el café sin medias noches, ¿verdad? Pues ahora me lo voy a tomar con churros, con porras y con bollos. Jódete. Hola. Hola. ¿Y luego qué haces tú por aquí a estas horas? Pues verás, es que estaba dándome una vuelta por el mercado y he visto que han traído unas parrochitas buenísimas y muy bien de precio. Y le he dicho al pescadero que te guarde 3 kilos. Pues me encantan las parrochiñas, gracias. Bueno, ¿y por qué voy de uniforme? Si no, te las hubiera traído yo mismo. Ay, qué rico eres, pulpiño mío. Te voy a preparar un café de esos que te gustan a ti. Venga. Venga, y a mí otro. A mí otro café de los que le gustan a este. Buenos días, Manolo. Bueno, aún es un poco temprano para hacer vaticinios, Antonio. ¿Qué? Vigilando el género, ¿no? Es que no puedo estar ni un minuto sin verla, Manolo. Oye, a mí me pasa 3/4 de lo mismo, Manolo. Pero bueno, ¿pero cómo puedes decirme eso a mí, Manolo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Es un error, un craso error. Yo hablo de la Lorenza. Se te ha puesto una cara de perro. Pachón, macho. De que no. Aventura, ponnos una cañita y un vasito de agua. ¿Qué, Miguelito? ¿Has esperado mucho, macho? Pues vaya. Y digo yo, no estaríamos mejor para hablar de nuestras cosas en una mesa. Dice que si no estaríamos mejor para hablar de nuestras cosas en una mesa. ¿Es porque lo dice? Porque hay guardias de la costa. Bueno, no te preocupes. Que el Antonio es un tío legal, hombre, que no es una cotilla. No va a estar ni con la oreja puesta, pero vamos, ahora no vamos a la mesa. Un guardia siempre es un guardia, que no te se olvide. Dice que no se me olvide que un guardia siempre es un guardia. Sí, no, eso sí, Antonio. Mi abuelo lo decía siempre, macho. Donde esté un perro, que se quite un guardia. Anda, Manolo, que lo estás arreglando. Pero venga, va. Pues tenemos un problema. Porque le acabo de contar al Benito de qué va la movida y me parece que al niño no le peta mucho. A ver, cuéntamela a mí, a ver si me esputa un poco más. Te voy a decir yo, si se resume en 2 palabras. Resulta que al parecer el Miguelito se ha puesto de acuerdo con un casero para echar a los últimos inquilinos que tienen en la finca. Ahora bien, piensa vender después esa finca a una constructora y pretende, y esto es lo más grave, que tú y yo echemos a esos inquilinos. ¿Tú te crees que...? Ah, no. Eso sí que no. O sea, Manolo y compañía es una empresa muy seria y de muchos años para que tiremos ahora todo por la borda. Eso, vamos, por encima del cadáver del... de este. Pues mira, Manolo, me lo tenéis que hacer porque me veo en una situación muy delicada por culpa del general ese vuestro que me entoligasteis y su puto puente levadizo. He tenido que vender hasta el último dorado.
Es verdad, macho, ya no llevas el joyerío. Pues se siente, niñito. He dicho que no y no. Ah, pues muy bien. Pues vosotros veréis. ¿Os acordáis de esto, no? ¿Eso qué es? ¡Ahora! ¡Vámonos, jodas! ¡Eso es el aval del taller! Cuando nos hipotecamos con él por el taller, macho. Pero si ya no lo habías dado. ¿Pero lo habéis leído? ¿Lo leíste tú, Manolo? No, yo creí que lo habías leído tú, joder. ¡Yo lo rompí! ¡Pero aquí el que lee todas las cosas eres tú, espabilado! Leía, pero como cada vez tengo la vista más cansada... ¿Y qué nos leíste? La lista de la compra. ¡Claro, qué pánfilo eres! ¡Ahora estamos de mierda hasta el cuello! ¿Cuánto tiempo tengo que ir vestido de gilipinche? Nah, solo cuando te tengas que hacer pasar por don Luis Alfredo Hernández Macua. ¿Quién es ese? Nah, un fiambre. Un arquitecto del ayuntamiento al que se le cayó una casa encima cuando fue a inaugurar un barrio en Entrevías. ¡Qué pedazo de país tenemos! Y pues dicen que todo vaya, no me jodas. ¡Construir una casa Entrevías! ¿A poco que pase la leche? La casa toma por saco. ¡Qué barbaridad! Eres un canalla, Miguelito. Careces de escrúpulos. Ahora, una y no más. Santo Tomás, de aquí no. Pues otro problema es que necesitamos un tío más. Venga, pues llevamos a ese albañil tan trajeado. ¿A Marianito? Ese no va a querer venir. Bueno, se le puso a parir, macho, ahí en el taller. Se lo vuelve. Déjalo, ya hablaré yo con él y le daré razones. Aquí tenéis la cervecita y el vasito de agua. No, el vasito de agua es para mí. Tú, un vasito de agua. Benito, a ti te pasa algo, ¿eh? Bien grave, además que sí. He hecho una promesa a la Virgen que hasta que no se me resuelva el tema voy a estar a pan y agua. Pero cuéntame, hombre, ¿qué te pasa? Son cosas entre mujeres. Prefiero que no lo escuchen los hombres. Pues resulta que yo creo que a mi madre se le ha ido la olla porque no hace más que hacer zapatitos de estos de ganchillo para los niños. Y dice que tiene mareos y vómitos y antojos. Eso le pasa a muchas mujeres después de la menopausia. Y no será más, macha, que como ella se quedó viuda muy joven. ¿No será que ahora el cuerpo le pide revancha? Ay, Benito, por Dios, no seas burro. No, hombre, no. Lo que tiene Carmina es un embarazo psicológico, que, perdonando la expresión, también le pasa a las perras. No mal que has dicho perdonando la expresión, hija, porque las comparaciones son envidiosas. De todas formas, te voy a decir una cosa. Mi madre no puede tener embarazo psicológico. Para eso se necesita ciertos estudios. Mi madre es prácticamente analfabeta. Que no, que yo en el pueblo tengo una perra que se llama La Rumba y también tiene embarazos psicológicos. Lo que pasa es que yo le daba una pastillita y a los dos días estaba como nueva. Coño, y solo por tener más conocimientos en la vida, ¿no sabrás cómo se llaman las pastillitas esas? No me acuerdo, pero son dificilísimas de conseguir. Necesita receta del veterinario. Pero no te preocupes. ¿Dónde leche encuentro yo ahora un veterinario? ¡Benito! ¡Lo suelo! ¡Benito! ¿Qué quieres, madre? Date prisa, que estoy muy malita y me tienes que preparar los huevos. ¡Los huevos! Y haz el favor de no dejarnos caer en la tentación, ya que te pones, mal líbranos del mal. ¡Amén! ¡Joder! Madre, que ya tengo los huevos cocidos. ¡Joder! ¿Ya? ¿Pero has rezado las tres Ave Marías que te dije? ¡Nos ha jodido! ¡Ya está un Padre Nuestro de propina! Por si me había quedado corto. Pues, hijo, te has dado más prisa que un cura loco. Esto sí que está para que la encierren, joder. Mira, Benito, yo no te digo que esto no sea un falso embarazo. Pero, hijo mío, es que tengo los mismos antojos, las mismas náuseas y las mismas ansiedades que cuando estaba embarazada de ti. No, las cuatro neuronas que le queden las haré usted tener como las cocochas al pilpil. ¿Qué gilipolleces dice, madre? Hijo mío, y lo único que me quitaba esta ansiedad y este malestar eran los huevos duros. Claro, como son como píldoras blancas, pero más grandes. Que no es posible, madre, que usted no puede tener síntomas de embarazo. Sí. Momento. A no ser que usted haya faltado al respeto a mi padre. Uf. ¿Es que ha hecho usted la guarrería con alguien? Yo no he hecho la guarrería con nadie, Benito. ¿Cómo puedes decir eso? Hijo mío, ¿pero quién te dice a ti que una noche de luna llena, muy bonita,
Ha entrado un hombre trepando por la pared. Ha llegado a la ventana de mi cuarto. ¡Un momento! ¡Quieta, para! Le recuerdo que su cuarto no tiene ventana. Ah, es verdad. Bueno, pues por la ventana de la cocina, que si hay una. ¡Qué jodido! Ya ha entrado por el cuarto de la ventana. ¿Tal y como está esto de cacharro? Figúrese. Claro, claro. La ha cogido usted y la ha tumbado encima de la mesa del comedor. Como el de siempre llamo dos veces porque soy cartero. ¡Qué jodido! No, no, hijo, no. Ha entrado despacito por la ventana de la cocina, ha llegado, ha abierto la puerta de mi cuarto. ¡Y hala! Se ha aprovechado de mí una y otra vez y otra vez. Y claro, me ha dejado. Lo que yo sé, Benito, y estoy segura, es de que estoy preñada. Voy a acostar un ratito porque se me está poniendo un dolor de cabeza de oír tanta tontería. Preñada una y otra vez. ¡Vamos, venga! ¡Ay, qué mareo! ¡Ay! Cocina, Mariano. Vale, vale, sin prisa. Joder. Se la clavamos ahora mismo a estas dos parrillas. Vale. ¿Qué la pinta? ¿Quién tiene? El Menda, que parece un representante de comercio de bragas de Perlé. Está muy guapo, hombre, que da el pelo. Te has pasado base de bien, macho, ni que yo fuera guiria, mano, joder. 1.400 caras que me ha cobrado. Joder. A ver quién paga. Tiene pinta de zaraza. La desgraciado, trae para acá las gafas. Que tú siendo albañil no puedes llevar gafas. Sin embargo, un arquitecto, joder, las tiene que... Joder, me ha dejado ciego. Tú tira para arriba y achántala muy gracioso. Joder, si no veo. Joder, ¿verdad, macho? ¿Cuántas dioptrías tienes? No me jodas. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? De cine, macho. De cine. De cine, exin. ¿Y ese bigote qué? ¿Para qué llevas ese bigote? Que un arquitecto no puede parecer un niñato. Ya. ¿Y la cartera? ¿Para llevar los planos? ¡Pabilao! La cartera es para llevar los huevos, porque yo en cuanto termine aquí, macho, me voy a ver a mi madre a llevarla a los huevos. ¿Qué huevos? ¡Qué huevos! Me voy a matar si es que no veo, joder. ¡Mira el posmoderno ese! ¡Ponte un mono, culo pollo! ¿No quieres dejar ya en paz la mierda al chico y comportarte como un arquitecto de verdad? Que hay que hacer algo más que vestir el cargo. Vale, dejadlo ya y escuchadme. Primero subo yo para arriba con el Mariano y luego a los 10 minutos aparecéis vosotros. Yo no sé si voy a valer para esto, ¿eh? Ten en cuenta que en cuanto consigamos sacar a las dos hermanitas de la casa, nosotros capitanes generales. Porque además del detalle que va a tener el casero con mi Menda por haberle sacado el bicho de dentro. ¡Con tu Menda! ¡Qué jodido! ¿Será con nuestros Mendas también, macho? Vamos al 50-50, si no, no hay trato. Vale, tío, vale. Bueno, a lo que iba, que además del detalle, el casero no garantiza el curro para mientras duren las obras de la nueva casa. Ya. Y digo yo, ¿qué necesidad había de meterles el marrón de la cocina a estas pobres mujeres? No, hombre, no, si eso fue idea de ellas. Como piensan que se van a quedar. Cuando vine a tomar medidas de la cocina nueva, fue cuando me enteré del plan que tenía el zorrón del casero. Ya. ¿Y dónde van a ir a vivir? Buah, a una casa nueva mil veces mejor que esta. ¡Qué bueno eres! ¡A una casa nueva! El día menos pensado esto nos ocurre a nosotros. ¡Es una casa nueva, pero en el quinto pino! Bueno, bueno, pero claro que bien mirado. Hoy en día, macho, con el metro este moderno de alta velocidad que hay, el quinto pino que puede quedar a 3/4 de hora. Claro, hombre. Bueno, yo me voy para arriba con el Mariano. En 10 minutos hacéis vuestra aparición. ¿Tú? ¿De verdad llevas ahí huevos? Se ha jodido que llevo huevos ya, mira. Es que no doy abasto con huevos para mi madre, macho. ¿Por qué? ¿Me vas a contar alguna vez qué cachondeo te dejo los huevos, los vasitos de agua y tanta gilipollez? Es una promesa que he hecho porque mi madre está muy malita. ¿Carmina? Sí, pero no me preguntes porque no te voy a contestar nada más. Vale. Pues cuéntamelo tú. ¡Que no, joder! Cuéntamelo tú. ¡Joder!
hijo, qué rollo. Me duele hasta las muelas de estar aquí como un pan marote. Cállate, cállate, cállate ya, anda. Y no te muevas más, que estoy redondeando la capa. Perdón, me he equivocado. De casa, perdón. La casera. Sí, parece la polaca. ¿Se puede saber qué estáis haciendo en mi casa? ¿Y tú subida ahí? Pero usted no venía el domingo. Yo vengo a mi casa cuando me dé la gana venir a mi casa. Oiga, y tú baja de mi taburete, por favor, ¿eh? O te rompo el menisco o algo. ¿Menisco? ¿Qué mal lavas? ¡Ay! ¡Ay! Perdón, señor taxista. ¿Dónde pongo esto, joven? Aquí mismo, por favor. Pero cuidado, que son botellas. No vaya a romper botellas, ¿vale? ¡Ay, no! Por favor, no toque esto. Hasta otro día. Adiós, gracias. Perdone, perdone. Usted es Tania, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Yo soy Nico y está Loren. ¿Quieres una birra fresquita? Yo quiero explicación rapidito, ¿eh? Porque si no, tenéis que llamar policía, ¿sabes? Ay, no, 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 no llame usted a la policía. Yo le puedo dar una explicación. Verá usted, es culpa de Manolo. Él quiso ayudarme porque... ¿Mano? ¿Tú? ¿Eres la novia? Sí, yo soy la novia de Manolo. No, no soy la novia de Manolo. Solo tonteamos un poquito. Ya, un poquito. Sí, verá usted, todo ocurrió por una serie de desgracias encadenadas que mi hija y yo nos vimos a la intemperie y como Manolo es un santo, pues nos brindó su casa aprovechando que tenía su llave y que usted se había ido a La Rioja. Ay, 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 ay. Pero, ¿y por qué Manolo nos mete en su casa? Eso digo yo, ¿por qué Manolo no nos mete...? No, no, porque dice que tiene miedo a las habladurías. Claro, figúrese usted un hombre solo, tan atractivo, con dos mujeres, pues es como le diría yo, como si fuera... Un homenaje a Troyes. ¿Qué? Lo dices mal tú. Menage a toi. Pero si quiere usted, oiga, si quiere usted ahora mismo, recogemos nuestros bártulos y nos vamos. No, 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 espera. Mira, tenemos que poner las cabezas en orden. Sí. ¿No? Vale, entonces yo ahora voy a descansar. Qué bien. ¿Vale? Y después hablo con Manolo. Muy bien. Sí, yo creo. Y después veremos qué hacemos. Ay, sí. ¿Vale? Muchas gracias, señorita Tania. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de nada. Vale, ok. Entonces, eso, ¿eh? Bueno, bienvenida a casa, señorita Tania. Gracias, sí, eso. De acuerdo, eso... Vale. Sí, vale. ¿La despertamos, señorita Tania? Vale. Me parece que ya hemos pasado lo peor. Lo que nos ha costado. Sí, sobre todo a ti. No te jode. A ver si arregla el ascensor. ¿Qué va a decir usted a ver si pone el ascensor? Al final me van a destrozar la casa. Digo yo que esa cocina que me traen es un poco más grande y más vieja que la que yo tenía. Y me parece a mí que eso no es lo que habíamos quedado. Sí, pero esta no tiene fugas y funciona estupendamente. Y si se quieren quedar en la casa, es una de las reformas que tienen que asumir. Pues vaya una laja. Pues sí. Sí, pero es la única que va con la instalación tan vieja que tiene la casa. A instalar una nueva, tendría que poner todas las tuberías de cobre. Y la casa no se lo merece. Si fuera mía no me gastaba ni un chavo. Total, para lo que la queda de estar en pie. Oiga usted, lo que la queda o no de estar en pie, eso tendrá que decidirlo el arquitecto. Mira. Mire usted por dónde. Ya está ahí don Luis Alfredo. Ah, pero ustedes le conocen. Sí, le conocemos. Es que en estas profesiones todos nos conocemos. Cuando hemos llegado, llevaba ahí el abajo 2 horas estudiando la fachada. Se ha quedado con el jefe. Cambió de impresiones. Pues Lali, abre tú y le pasas para la salita. Vale. Vamos, tienen para allá. ¿Para la cocina? Vamos, Mariano, tarde. Joder, qué pena de traje. Donde esté una cocina alemana, por muy vieja que sea... Aquí hay una. ¿Cómo va? Yo soy... No me lo diga... Luis Alfredo Hernández Mancha. Bueno, Hernández Mancha. Hernández Mancha. Anda que no hace tiempo que se ya no manda. Usted se llama don Luis Alfredo Hernández Macua. ¿O no sabe cómo se llama usted? ¡Que sí, joder! El arquitecto del ayuntamiento, vamos. Pase, por favor. A ver... Ayúdese. Aquí le presento a Manuel Jumilla Pandero, obrero a secas. Bueno,
albañil y pensador, director de todo esto. Sí, director de todo esto, pero el que corta el bacalao soy yo, que para eso soy el arquitecto del ayuntamiento. Pasen, pasen, pasen. Venga, a ver si me ayudo, porque si no me voy a dar una leche, me voy a fundir una paella. Ayúdese, ayúdese. ¡Joder! ¡Uy! ¡Qué poco me gusta lo que estoy viendo! Como una casa estilo chabacano, humilde. Pero, hijo, está en el mundo que tiene. Vamos a ver, ¿esta pared a dónde da? Al dormitorio de mi hermana. ¡Qué ruido más raro! ¡Qué poco me gustan los ruidos que estoy oyendo! ¿Es la radio? ¡Buah! Tiene razón aquí la joven. Será la radio. ¡Tiene razón, la joven tiene razón! ¿No será más bien la carcoma que se ha comido la radio? Efectivamente, la carcoma que se ha comido la onda 02 y a Luis del Olmo. Uy, a Luis del Olmo no, pero se lo oigo yo todas las mañanas. Bueno, pues se la han comido. Bueno, señorita, es que para la carcoma comerse radios y olmos es como para un ejemplo que ustedes puedan entender, para los cardenales comerse bocatas. Como nosotros comernos una langosta con mayonesa o a la viceversa. No me lo puedo creer. ¿El qué no se cree usted? ¿Lo de la langosta? La viceversa esa. Ah, y que hace usted muy bien en no creérselo, porque es de cachondeo. ¿Es de cachondeo? ¿Es de cachondeo? Don Manuel Jumilla Pandero, a partir de ahora elija en qué orilla del río se encuentra usted. En la que no esté usted, fíjese, en la que no esté usted. Ya hablaremos. La carcoma, señora mía, es capaz de... Joder, si su propio nombre lo indica. ¡Carcoma! ¡Carcoma! ¿Me entiende? Car en inglés es coche. ¡Son capaces de comerse los coches! ¡Ah! ¡Y la pirámide de Egipto! ¡Hala, qué burro! Habrá sido en estos días, porque hace poco la tele ha dado un reportaje sobre las pirámides. Jódete. También la tele va a dar reportajes que meter de lo... ¿Puede ser un documental antiguo? ¿O es que tiene usted la formación suficiente para discutirme a mí cuántas pirámides había en Egipto antes de la carcoma? Se lo voy a contar a usted, que parece más lista. En Egipto, antes de la carcoma, había del orden de 1000 o 2000 pirámides. ¡Tantas! ¡O más! ¿Y ahora cuántas quedan? 4 chuchurrías. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad que me estoy yo acordando que ahora mismo que lo dice la Biblia. Las 7 plagas de la carcoma de Egipto. Sí, ¿no? Sí, pero yo creía que solo comían madera. Pero bueno, si lo dice usted, que es un arquitecto... Ya sabe usted lo que se dice. A buen hambre no hay pan duro. Perdóname que te corrija, Miguelito, pero no se dice así. No es así. Pues hace tiempo que yo llevo oyendo estos ruidos raros. Pero me creía que eran los gorriones que han anidado en el piso de al lado. Como está vacío, ¿sabe? ¡No! ¡No puedo más! Miguelito, se lo da usted al primer pobre que encuentre por la calle. ¡Joder! ¡Joder! ¡Esto delante de mí! ¡No hay nadie que me informe, Manolito! ¡Haberte quitado las gafas! ¿No necesitaría usted que le hiciera yo un informe más personalizado esta noche? Lo siento, pero no puedo. ¿No puede? ¿Con cuántos arquitectos ha salido usted? Es que trabajo de noche en el guardarropa de una sala de fiestas. Sí, señor. Y yo, ¿sabe usted? Trabajo en los lavabos. Ya, pero lo suyo no interesa a nadie. Vamos a ver si usted me entiende o no me entiende. Lo que yo quiero decir, que para nosotras las noches es como si no existieran. ¿Y no sería mejor que nos hiciera usted un informe escrito y nos lo mande? ¿Informe...? ¿Eh? ¿Sí? ¿Informe...? Hombre, es que un informe escrito es una cosa muy fría. Yo soy más de... Ahora bien, como les tengo además que dar malas noticias, pues seguro que les voy a tener que dar malas noticias. Pues haga usted el favor de sacarnos de dudas ya sobre cómo está la casa. Para ver si nos ponemos manos a la obra o salimos por pies antes de que se nos caiga la casa encima. Oiga, pero tan mal la ven. Buah, mucho mejores que esta hace 10 años que se han caído. Bueno, vamos a ver si nos centramos. Yo puedo hacer una cosa por ustedes. Irme ahora mismo al piso de abajo y ver en qué estado se encuentra, porque señora, no nos engañemos. Si el piso de abajo cae, detrás se va el piso de arriba. Ay. Pero, don Luis Alfredo, que aquí todavía queda mucho por ver.
Pues véalo usted con su capataz, se baja la cimentación de la casa y la comprueba. Yo me voy al ayuntamiento a que me hagan... eso, a que me hagan un informe escrito sobre la carcoma en España desde la época del Cid a nuestros días. Van a detectar la carcoma de su cerebro. ¡Qué habilidad será el mamón para que ya sé! ¡Qué habilidad! Fijo que se ha ido a llevar los huevos a su madre. Si no al tiempo. ¡Momento! Los huevos, con permiso. No te preocupes, Manolo, que esto está ya sentenciado. Ay, Dios mío, Lali, te digo yo que tú y yo no me muevo en la calle. Ya lo verás, no me muevo en la calle. No llores, mujer. Será lo que la carcoma quiera. Si se han comido hasta las pirámides. No lo puedo evitar, Miguelito. A mí me dan una pena estas lastimosas mujeres. Déjate de pena, Manolo, y vamos a echarle una mano al Mariano con la cocina. ¿Qué es eso? El Mariano con la cocina. También me da una pena el Mariano con la cocina. Siéntese. Oh, pues como le decía, doctor, estoy desesperado. Yo ya no sé qué hacer con ella, quitando el tema este de las promesas, pero que no conduce a nada. ¿Por qué no la ha traído? Porque es muy arisca. Nunca quiere salir de casa. Muy bien. ¿Cómo se llama la perra? Carmina Perrote. ¿Perrote? Que como su padre era un perro, pues la pusimos Perrote, pues perro, perrote, obviamente. Pero ponga usted Chucho, si nunca la llamamos Carmina. En realidad es un Chucho muy fea. Muy bien, pues Chucho. Chucho. Eso es. Fecha de nacimiento. Eso que lo sabe bien es mi madre. Ahora bien, yo deduzco que debe estar del orden de los 70 años o más. ¿70? Es la equivalencia lógica que tenga con respecto a los perros. Ah, sí, bueno, unos 13 más o menos. Unos 13 más o menos, efectivamente. Bueno, pues ¿qué le pasa a Chucho? Pues que la gilipichi se cree que está preñada. Eso es imposible porque, como le he dicho anteriormente, ella nunca sale de casa. Sí, pero usted sabe, los perros a veces, por ejemplo, si viven en un chalet, pues el olfato que les produce el olor del celo les hace saltar la tapia, cosas de... ¡Sí, hombre! La tapia después la ventanita. No, ese cuento ya me lo sé. No se preocupe que aquí no ha entrado ningún macho. Además, nosotros vivimos en el centro de Madrid. No tenemos chalecito en la sierra. Bien. ¿Ha parido alguna vez? Una. ¿Cuántos cachorros tuvo? Tan solo uno. Pero un cachorro que valía, sin exagerarle nada, un cachorro que valía por 20 o 30. Llamaba la atención. Era precioso. Yo creo que lo mejor que podría usted hacer es cruzarla de nuevo. Eso es lo que ella quisiera. Pero no, mucho menos con las edades que tiene ya. No, no, no. Ya. Y, de todas maneras, si es tan vieja, ¿no cree usted que lo mejor sería sacrificarla? ¡Joder, sacrificarla, leche! ¿Tiene usted idea de casquero? ¿Cómo voy a sacrificarla? Está bien, está bien. Hablemos de otra cosa. Aparte de la agresividad, ¿qué otros síntomas presenta? Tiene antojos. Tiene uno muy curioso y es el comer huevos duros. ¿Se hincha a comer huevos duros? Necesitará calcio. ¡Ah, tiene otro! Le encanta hacer patucos de niño. La perra hace patucos. Pues, ¿de qué raza es? No tiene razas. Ya le he dicho que es un Chucho, o sea, la jodida. No me ha entendido usted bien. He querido decirle que mi madre hace patucos y la perrita se acerca a mi madre, coge el patuco y lo va dejando en un cestito. Ya tiene 20 o 30 patucos en el cestito. Ya. Vamos a ver. ¿Le va usted a comprar estas pastillitas, y le va a dar una cada 8 horas. Ya verá que rápidamente remiten los síntomas de ese falso embarazo. ¿Estas son las pastillas que toman los perros gallegos? ¿Gallegos? No, quiero decir, estas pastillas no las pondrá mal otro Leo, ¿no? No, no, no se preocupe, eso no tiene efectos secundarios. Eso sí, tendrá que observar si las tetitas se le llenan de leche, ¿eh? Sí. Si es así, se las aprieta con 2 algodoncitos y se las saca, ¡Que yo le voy a apretar las tetas a mi perra! ¡Usted está loco, vamos! Si quiere, tráigala usted aquí, ya se la saco yo. ¡Que le va a apretar usted a mi perra las tetas!
Le pega una leche que le deja a usted sordo. ¿Pero qué se ha creído? ¡Espabilado! ¡No se ha jodido maño! ¡Apriétele a su... a su perdiguera de Burgos, joder! La cara. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué? Coño, que habíamos quedado a las 9 en La Molleja para tomar unas cañas y son casi las 11. Ay, perdóname, cariño, se me ha olvidado. La culpa es de Amador, ¿eh? Que se enrolla como una persiana. ¿Y cómo tiene tanta labia? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué piensa hacer el Amador? ¿Se va o se queda a dormir toda la noche? Cariño, ¿qué cosas dices? ¿Cómo se va a quedar a dormir toda la noche? Pasa que te lo presente. Te va a encantar. ¡Ah! ¿Y sabes quién ha venido también? Tania. ¿Tania? ¿Está aquí? Sí. ¿Eh? Ay, pero, Amador, ahora hacemos de esos palaceros otro, ¿vale? Porque yo estoy cansada de esos palaceros. Me duele todo coco. ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Abrazo, Manolo! ¡Toma vino, Manolo! Me alegro verte. Hoy ya conozco a Loren. Y a la Nica y todo. Nico, Nico de Nicolás. Ah, bueno, eso. Sí. Efectivamente. Verás, yo quería haberte explicado, pero claro, no he tenido tiempo. Ay, pero... ya, tú déjalo, Manolo, de verdad. Yo tengo que darte dos besos muy grandes en todo mofletes. Manolo, Manolo, gracias. Tú me trajiste dos chicas muy legales, ¿sabes? Ay, nos llevamos muy bien. Y me ayudan a pagar alquiler, ¿sabes? Ahí era lo que yo iba. Ahí es donde... ¡Ay, ay, 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 Amador! Ay, ay. ¡Amador, risueño! Pero todo el mundo me llama el gran Amador. Ya, eso se lo dirás a todas. Hombre, se hace lo que se puede con ella, jovencillo. Manolo, ¿me puedes decir la hora, por favor? Sí. ¿Has visto que no pasa ni cuenta? ¡Que es estupendo! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Conozco yo a un Menda en la Ribera de Curtidores que en la mitad de tiempo te quita el reloj y hasta las bragas. Ay, Manolo. Sí. Va, tome más vino. Es de Rioja, ¿sabes? Te quita cara fea, va. Cara fea. Es que tiene cara fea. ¿Y vosotras? ¿Qué hacéis así? ¿De qué vais vestidas? Nosotras de ayudante de mago. ¡Cha-chan! Mira. ¡Cha-ti-ti! ¡Ti, ti, ti! Se me ha caído encima el cuerpo entero. Lo siento. Tú ten cuidadito, mona, que como estás un pelín beoda, y aquí el joven, según dice, es un gran amador, pues lo mismo va y te... Manolo, qué cruza estás, ¿eh? Qué cruza estás, Manolo. Es que no sé a qué son ni a qué ton viene tanta estupidez y tanto desnudismo. Pues esto es la vida bohemia. Las cosas se hacen porque sí, para divertirse, sin más. Llega el momento, se toma y sin más. Y ya está, joven. Eso. Ya. Pues yo debo ser un poco garrulo, ya ve usted. Porque para mí que todas estas cosas siempre conducen al punto al que conducen. Sí. Es decir, que dime con quién andas y te diré con quién te acuestas. Le advierto a usted que yo soy un caballero de cuerpo entero. Ya lo había visto, joven. Ya lo había observado. O sea, jodido, si fuera usted una señora de cuerpo presente, no me traería yo el mosqueo que me traigo. ¡Por Dios, Manolo! ¿Qué agua fiestas? Manolo, si sigues tan plasta, te hacemos desaparecer a ti. Eso, que lo haga desaparecer, que está muy plasta. ¡Nico, cállate, Nico! ¡Cállate, Nico! No es menester que usted me haga desaparecer, ¿eh? Porque ya me voy yo solito. Que a mí estas orgías no me van, porque yo soy un albañil muy sencillo, es decir, un hombre de la pata de la llana. ¡Qué pasote! Amador,
Eres diabólico. ¿Cómo lo has hecho? ¿Así? ¡Qué bueno! ¡Bravo, Manolo! ¡El mejor mago! ¡Es el mejor mago! ¡Qué bien! Sí. Mejor que David Chesterfield, ¿eh? Mejor. Sí, yo estoy alucinada. Yo también estoy sorprendido. Pero... ¡qué bueno! ¡Madre! ¡Tómese un pastelito! ¿Pastelito? No, hijo, que engordan muchísimo. Y en mi estado tengo que cuidarme. Madre, que me parió 80 millones de veces. Bueno, no te cabres, vida mía. Me como un pastel si tú te comes otro, ¿vale? Que no puedo, madre, por la promesa que le hice. Pues entonces, si tú no te comes ninguno, yo tampoco me como ninguno. ¡Joder! La señorona se cree Cleopatra. ¿Quién la voy a envenenar? ¡Vale, me como un pastelito! Venga. Toma, mira, este es rico. Este no, joder. Este no. Este, me como este. Ah, bueno, pues a mí me gusta este de chocolate. ¡Una mierda! Este... ¡no me gusta! No vamos a terminar nunca, joder. Y en 3 horas le traigo otro. ¿Cada 6 horas un pastelito? ¡Jolichi! ¡Los lobos! ¡Ah! ¡Ana! ¡Los lobos! Yo no soy Ana. Ni yo, Jolichi. ¿Y qué haces aquí? Mujer, estoy en mi casa. Ah, pues es verdad. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Ya lo sé. Ha sido un aguamador. O sea que Amador tiene poderes para... Oye, pues es un mago cojonudo. ¡Manolo! ¿Qué? ¡Qué aullidos! Ponen la carne de gallina. Sí, a ver. La ponen, efectivamente. Que la ponen. No te preocupes, que será el Benito, que está en celo. Oye, si no te importa, voy a pagar casi, porque yo también estoy un poquito en celo. Pues no estaba oyendo. ¡Cállese, leche! ¡Que siempre tiene que decir usted la última palabra! Me va a oír el veterinario. Pero no me dice el espabilado, macho, que las pastillas no tienen efectos secundarios. Y por una que le doy se convierte en la madre del Hachi. Dios mío, si la veo hasta más pelo. Es la mujer lobo dentro del Hachi. Me va a tirar al cuello y me va a degollar. Dame una aspirina, reina mora. Ahora te la doy. ¿Qué tienes? Ojo, me está reventando la caja tonta. Yo sé de qué es, de no haber pegado ojo en toda la noche por el tema de mi madre. ¿Y qué tal está? Pues, ¿qué quieres que te diga? La primera pastilla que le di la sentó... Bueno, se puede decir que no la sentó. Ahora bien, a las 6 horas le di... 3 o 4 y ya por lo menos dejó de aullar. ¿De dolor? Dejó de aullar en general, digamos. Pero, ¿qué clase de pastillas son esas? Benito, ¿no te la habrás cargado? ¡Pero qué... qué víbora eres, te iba a decir! ¿Estás perdiendo la piel? ¿Mataste tú acaso a tu perra? ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Efectivamente. Bueno, va, resumiéndotelo mucho, te diré que... mi madre está mejor, si Dios quiere. Me alegro, Benito. De verdad, me alegro. ¿Benito? ¿Qué? Manolo, te pongo un cafelito. No, gracias, Rosalía. Yo ya vengo de casa, ya yo vengo bien desayunado, a base de bien. Ay, se te nota en la cara. Estás contento, ¿eh? A ver, macho, qué mala cara tienes. ¿Sí? Pareces esa... ¿cómo era esa? Esa que tenía tanta pena. ¿La Lirio? Ay. ¿Es que tengo cara de Lirio? Efectivamente.
que desde hace mucho tiempo estoy sufriendo en silencio. ¿Las hemorroides? No, precisamente las almorranas ahora últimamente las llevo muy bien. Estoy sufriendo por mi madre, no te lo he querido contar porque me da mucha vergüenza, macho. No sé qué hacer con ella. No sé si meterla en un psiquiátrico o en una perrera, donde antes me la cojan. No, por Dios, no digas barbaridades. ¿Cómo vas a meter a tu madre en un psiquiátrico? Eso, en todo caso, tú. Pues ya se cree que está embarazada, leche. ¿De quién? A ver, ¿te sabes? ¿No estarás pensando en tu falso padre? No, porque el Antonio llegó antes de que llegara nada más. Ah, bueno. Pues yo, fíjate, te sigo notando algo raro en la cara. No sé si no son las hemorroides. ¿En la cara? Leche, el bigote. ¿Dónde está el bigote? Ah, el bigote lo he perdido, hijo. No sé dónde lo he perdido. Y hablando de bigotes, tiene bigotes el asunto. Mira, hay que tener que echar tú y yo a esas dos pobres mujeres. No me lo cuentes, no me lo cuentes. Que bastante gracia me hace a mí. Pero claro, como el Miguelito nos tiene cogidos por los huevos, chico. No menciones los huevos en casa del horcado. Sí. ¡Benito! ¡Los huevos! ¡Benito! ¡Sube! ¿Qué pasa? ¿Está pariendo? ¡No! ¡Ya estoy curada! ¿O sea que ya no está embarazada? ¡No! ¡Ya me he despreñado! ¿Es que he eructado? No, hijo mío, no sé lo que ha sido. El caso es que estoy curada, vida mía. Ha sido la pastilla, no se ha jodido. ¿Qué pastillas? Si yo no tomo pastillas. Digo, los huevos duros que usted llama pastillas. Ah, sí, hijo mío, eso son manos de santo. Manos de santo. Bueno, va, pues tira a la basura los patucocos esos. ¿Esto? No, hijo, no, con el trabajito que me ha costado hacerlos. Ahora mismo me voy al rastro que los voy a vender carísimos, ya verás. Amigo, hermoso, qué bonito eres. A ver, pon carita de cielo. ¡Uy, qué cosa más bonita! ¡Hijo único! Que como ya no, pues vas a ser para siempre hijo único. Toda la herencia para ti. ¡Ay! Un besito, vida mía. ¡Hermoso! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay! ¡Jodida, macho! Efectivamente, las pastillas estas son manos de... de santa. A mí no mejoró, ¿eh? Pues me alegro. ¿Qué cojonudas son las pastillas estas, macho? Efectivamente, efectivamente. Mira, yo me abro, ¿eh? Que hace ya media hora que me están esperando el Miguelito y el Mariano en la glorieta, porque hoy viene también el casero. ¿El casero ese bello sin alma? Es... ¡qué cabronazo, macho! Pero si esa casa está para que sea habitada por lo menos 100 años o más. ¿Sabes dónde vas? Quieto, quieto, quieto. No te montes en la furgoneta. Cógete un taxi, si eso. Que va muy elegante, la furgoneta está llena de mierda porque no la has lavado, que te lo dije, limpia la furgoneta y está llena de mierda y vas a estropear un traje que no le vamos a poder devolver a Cornejo. No importa, si es que me lo voy a quedar. ¿Pero qué dices? ¿Para qué te vas a quedar tú un traje de 50.000 pelas, macho? De que te fueras a casar con la Carolina Onassis de Mónaco. No, me voy a quedar para el entierro de mi madre. Porque como la señora me vuelva a recaer, la mato. Lali. Sí. Anoche estuve yo hablando largo y tendido con don Paco, que con eso de la próstata, pues viene ahora mucho por los lavabos. ¿El abogado? Sí. ¿Sabes lo que me ha dicho? Mm. Pues me ha dicho que no nos fiemos nada de esos individuos, porque ahora hay muchos chanchullos y están desalojando a todos los vecinos por cuatro perras para quedarse con los solares del centro. Uy, pues a mí el arquitecto me parece muy buena persona. Y además es tan culto. Vamos, pues sí, culto sí que es, inglés y todo eso sí que sabía. Pero tú pez de boba, tú no te das cuenta que en estas cuestiones no hay más que hijos de Satanás. Como si dijéramos lobos disfrazados de corderitos. Ahí no duele, Lali, ahí. ¿Y qué podemos hacer? Pues hija, lo que se ha hecho toda la vida. Sobre todo tú. Tú le das al bigotitos tus encantos, ¿comprendes?
Y él te da a ti información de la buena. Qué fuerte, Nuria. Vamos, Lali, no te haga la estrecha, que en peores garitas te he visto yo a ti hacer guardia. Buenas, se puede. Adelante. Oye, ¿pero qué hace aquí el casero? Don Gervasio viene a comprobar el informe del arquitecto. ¿Y el arquitecto? ¿No viene? En breve, en un ratito. Se ha quedado en una iglesia, oyendo misas. Pero si hoy no es domingo. A él le da igual, oye misas. Es muy misero. Muy misero, sí señor. Que no mísero, sí misero. Mísero no, porque es un arquitecto con un gran nivel, tanto económico como cultural. Venga por aquí, don Gervasio. ¿Lo ves como el arquitecto es una bellísima persona? En cambio, el Gervasio este se planta aquí. ¡Qué desfachatez! Encima va y no dice ni hola. ¡Qué asco de tío! Vale, vale, vale. ¿O es que quieren ustedes emborracharme? ¡Qué tontería! ¿Y por qué se ha quitado usted el bigote? Pues se ha dado usted cuenta de todo. No me lo ha quitado por... Ah, sí, porque me daba mucho calor. Además, los espaguetis se quedan enredados en los pelos. Los espaguetis y las patas de las almejas. Ay, me está usted tomando el pelo. Señorita, si yo quisiera usted tomarle algo, el pelo siempre lo aparto. ¿Y tiene usted por costumbre ir a misa todos los días antes de ir a trabajar? Pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué va a ser? ¿Por qué he sido monaguillo antes que arquitecto del ayuntamiento? Además, con esto no hago mal a nadie. Ay, pues igual que yo. Oh, yo también soy muy de misa. Fíjese usted que lo mismo ahora me arreglo un poquitito y me voy hasta San Nicolás. A mí es que las cosas como no me da igual lo que usted haga. Ah, pues muy bien. Muy bien, Lali. Hala, entretén tú bien al señor arquitecto, ¿eh? Vamos. Tenga, beba, que está muy suave. Le voy a decir una cosa, bebo por usted, porque yo normalmente nunca bebo cuando trabajo. ¿Le puedo llamar de tú? Usted con lo que tiene encima puede llamarme lo que le dé la gana. ¿Qué? ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué fuerte está! Me va usted un poquito de aire como entramos en calor inmediatamente. Sí, un sorbito, pero de tu copa. Así me bebo tus pensamientos, Luis Alfredo. No me llames Luis Alfredo, que más bien nombre de culebrón venezolano. Llámame Benito, que es como me llaman mis amigos. Ay, qué envidia me dais los ricos. ¿Cuántos nombres tenéis? En cambio yo me tengo que conformar llamándome Lali. Lali, te voy a decir una cosa, guapetona. Lo importante en esta vida es ser buena. Las cosas como son. Tú estás muy buena y además eres muy cariñosa. Si yo soy muy cariñosa, tú vas a ser bueno conmigo. Sí, sí, no te voy a hacer nada de daño. ¿O por qué lo decías? Que no me vas a decir mentirijillas, ¿verdad? A que esta casa no se va a caer en 100 años. Efectivamente, o más. Venga, va, a lo que vamos. Venga. Desabróchate, joder, no lo vas a hacer así. Bueno, bueno, señor arquitecto, supongo que ya tiene ese informe, ¿no? Bueno, yo... Claro que lo tienes. Me las has enseñado a mí, ¿no te acuerdas? Ay, sí, es verdad. Lo tengo a medias. Esto hay que celebrarlo, don Gervasio. ¿Un purito? Naturalmente que sí. Oiga, me parece a mí que aquí no hay nada que celebrar. Y además que el que quiera fumar se va para la calle. A la calle se van a ir ustedes y dentro de muy poco. Hemos dicho que aquí no se fuma. Y mientras esta sea nuestra casa, usted se va a fumar a la calle. Bueno, vamos a ver, tengámosla. Llámate un momento, que por ahora no podemos seguir. Tengamos la fiesta en paz, joder. Una mierda de purito la vamos a tener. Váyanse ustedes a fumar a la cocina. Vámonos a la cocina, don Gervasio, mientras que el arquitecto nos prepara el famoso informe. No esperaba esto de ti, Benito. La verdad que yo tampoco. Qué vergüenza, pero qué vergüenza. Ay, y encima se fuman un puro. Y Habano, de Santo Domingo, macho. Pero tú, había cerrado la llave de paso, gilipichi. Yo creí que la había cerrado el Manolo.
¿Qué, don Gervasio? Parece ser que el piso no se ha caído, ¿eh? Así que los cimientos... Esto es indignante. Mirad, me las vas a pagar todas juntas. La cocina era buena, don Gervasio, y alemana. Como los manguitos todos alemanes. Lo que era malo era su instalación, más vieja que la nana. Ay, Dios mío, Lali, Dios mío, si no han destrozado toda la casa. No se preocupe, señora. Según la disposición del 2 de mayo... Efectivamente. Que desde que el alcalde de Móstoles la puso en vigor en 1808, aún sigue vigente. Todos los desperfectos provocados por el propietario corren por su cuenta y riesgo. Ay, efectivamente. Bien. Y si no, ¿quién llevaba el puro? Efectivamente, el alcalde de Móstoles. No, digo, don Gervasio. El casero. Queda despedido. ¿Sí? Yo también me despido, iba a decir. Yo no soy arquitecto del ayuntamiento, soy un simple obrero. ¡Pero usted es un chorizo! Y según la legislación vigente, ¿en qué fecha era? De 1880. Bueno. ¿Eso no es un turrón? Dijo, en 1808. ¡Eso! Según la legislación vigente, el 2 de mayo de 1808, todo casero que joroba un piso lo tiene que arreglar él. Así que quiero ver este piso como si fuera el palacio de Buckingham. ¡Don Gervasio, espere! Menos mal. Porque me daba una pena, macho, que estas dos pobres mujeres se quedaran en la calle después de tener este piso tan apañado y tan estrecho. Entonces, ¿no eres arquitecto? No soy arquitecto, soy un simple obrero. ¿Qué quieres que te diga? Nada, no me digas nada. Bueno. Vamos a ver un momentito, Lali, por el amor de Dios. ¿A qué tienes tú que besar a este que es un simple arbañí? ¡Ay, qué ver! ¡Estamos todos para allá!